Bienvenidos a otro nuevo video del FOE, un tutorial muy fácil y rápido que les quiero dar. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo va el evento de fútbol, en mi caso, cómo es mi experiencia y cómo voy. Y enseñarle de pronto, si alguien no sabe cómo más o menos colocar sus equipos y cómo jugar para pues tener una mejor posición y ganar los premios que nos trae el evento. O sea, los premios al final del evento, ¿no? Ay, que sea, ay no. Suelen dar bebidas energéticas o suelen dar como turnos para poder jugar la Copa Mundial. O la profesional, se supone. No el entrenamiento, la profesional. En este momento solo tengo tres porque pues sabrán que cada tarjeta de esas se las regalan a uno cada 8 horas. Entonces esa miércoles es sagrada. Demasiada sagrada. Así que en estos momentos busco dónde puedo encontrar. Espera, quitamos esto. Listos. Pero el problema fue que ya recogí ahorita. Sí me gané unos cuantos energizantes. Me los gané. Pero por lo visto ya no hay más. Así que... ¡Ah! Aquí hay otro. ¡Que sean energizantes! Monedas, por acá por el agua y si no arrancamos de una vez a la explicación. Listo, por lo visto no hay nada más. Les quiero dar un truco que yo hago, no sé si les funcione. Cuando quiero recoger cualquier ramita o cualquier cosa que hay en la ciudad, simplemente cojo mi edificio más grande, que es el Alcatraz, y lo paso por toda mi ciudad. Y así, por si llega a haber alguna matica en mi carretera o sea, me lo recoge automáticamente sin necesidad de estar mirando detalladamente si hay o no hay. Aunque esto lo hice ayer, entonces pues por lo visto no hay. Pero sin más, vamos a lo que vinimos, a la Copa de Fútbol. Listo. Bueno, primero nos metemos en la Copa de Fútbol. En este momento hay un buen premio, ya saqué 3 premios de esos, no sé si quiera sacar más, lo voy a pensar. Pero por el momento metámonos a entrenamiento, vamos a hacer un entrenamiento de lado a lado. Entonces, ¿cuál es como el truco de esto? Es que pues no irse en derechos, como bien sabes siempre en el fútbol se va de pase a pase o de largo a largo, pero es mejor irse en zigzag. Siento que da más premios, o de esa manera yo he podido sacar buenos premios cuando me voy en zigzag. No sé si me salga ahorita, la verdad. Puede ser que haga el pase arriba a la media y me dan un guardia, listo, está bien. Pase al largo, listo, el más largo, me dan 50 bienes. Tengo que sacarme por lo menos uno. Hago el pase abajo, listo, hice el pase acá abajo, está bien. Me gané qué, acá la secreta, no sé qué será eso, pero voy a mirar. A ver qué da. Ah, da solamente felicidad. No me sirve. Lo voy a vender. Estamos en el centro. Vamos a hacer paso arriba en 54. Bien. 54 es menos posibilidades de ganar, es verdad. Pero pues es en el FOE pues dicen eso, que hay que hacerlo de lado a lado, de lado a lado. En este momento me gané un kit. Hago el pase abajo en 93. Me gané 28 mil medallas, no me sirve de mucho. Hago el pase al centro, y todavía no voy a meter el gol 100. Ah, no, todavía no puedo, igual, me dan tarjeticas para reforzar mis tropas. Hago el pase al 92, que es como el segundo, el de la mitad. Me dan un plano y no me gusta porque no me dieron nada, entonces meto el gol. Y aquí me dan el premio. Ay, no me lo gané. Uy, me dieron buenas tarjetas para incrementar mi equipo. Está bien. Entonces, pues al ver que no me lo gané, vamos a intentarlo una vez más. Todo es como suerte. En esta parte de entrenamiento es suerte. En la Copa Mundial no tanto. En la Copa Mundial hay que saber uno cómo organizar sus tropas. ¿Qué pasó? Que no me salió la opción, se quedó. Vamos a refrescar un momento. Refrescamos porque se nos quedó. Rápidamente. Bueno, mientras tanto les cuento.
Les cuento sobre la copa, sobre la copa de la Copa del Mundo. Uno tiene unas defensas, unos volantes y unos delanteros. Cada quien, esto es un triángulo que se atacan unos contra otros. Así como son fuertes contra unos, son débiles contra otros. Entonces, dependiendo de eso, hay que organizar los soldados. Los soldados. Oigan, siempre pensando en pelea, hermano. Ya viene la pelea. Entonces, lo que hacemos es, bueno, meternos otra vez a la copa. Vamos a intentarlo una vez más. Entrenamiento, me quedan 1000. Hacemos el pase más largo, listo, hacemos el pase intermedio, que sería el 93, voy a tratar de jugar esos dos, listo, hacemos el pase más largo, que es 132, listo, 50 bien, hacemos el pase mediano, que es el 92, son como más posibilidades de ganar entre el medio y el alto, listo, nos salimos, hacemos el paso al 134, vamos, más tarjetas, me sirven las tarjetas, pero en este momento no quiero. 132, pase más largo, vienes, hacemos el pase al 144, listo, estoy adentro, ¡ay, vean esta belleza! Me lo gané por dos, cuando estoy dentro de la cancha, escuchen bien, cuando estoy dentro de la cancha, o sea, dentro de donde, para que los que entiendan, se cobran los penaltis, ahí todos los premios van a ser por dos. Por eso les digo, cuando ustedes estén cerquita de la cancha, no metan el gol, sino métanse lo más cerca que puedan del arco para tener la posibilidad de sacar el premio por dos. No importa si es el premio, este puede ser otro premio, pero se lo van a dar por dos. Así que me lo acabo de ganar y voy a meter el gol. Voy a meter el gol arriba, vean esto. ¡Golazo! ¡Golazo! Eso es, bien. Me gané 2 punticos. Bueno, me lo saqué por 2 por este nivel y por el anterior. Así que me fue bien, no me fue mal. Para que se den cuenta, aprendieron de pronto algo nuevo. Entonces ya tengo otro nivel de gran edificio que importa mucho. Quedan 544, los voy a guardar. No los voy a gastar, los puedo necesitar. Así que, ¡ay! Yo no los quiero gastar. Pero desen cuenta que sí funciona. Sí funciona. Entonces, siempre que estén dentro de la cancha del enemigo, pues ahí pueden meter el gol para que les pueda aumentar el premio. Listo. Ahora nos vamos a la Copa del Mundo. Vamos a la Copa del Mundo. A ver, nos metemos a la Copa del Mundo. A ver, nos metemos en el torneo, ta. Digo Copa del Mundo porque es una Copa del Mundo, ¿no? Tal vez no es torneo especial del día, bueno, es un torneo del mundo para mí. Bueno, en este momento tengo solo 3 oportunidades de jugar, así que vamos a intentarlo. A ver a quién me dan. Me dan, está Mike Mo, está Penny, está Asalim. Bueno, yo tengo un poder de 52, Penny tiene un poder de 50 y Mike Mo tiene un poder de 87. Entonces, Mike Mo es difícil de entrarle, ¿por qué? Porque pues obviamente tiene demasiado poder superior al mío. Sus tarjetas están en el nivel 18, 17, 17, 18, 17. En cambio, yo estoy en el nivel 11, 11, 11, 10, 9. Entonces ahí tenemos una diferencia de que él me podría ganar. Pero igualmente yo tengo un 35% de probabilidad de ganar. Yo me he enfrentado a ellos a los niveles más altos y a veces he ganado, a veces. Pero les aclaro, yo no he comprado ni pases, ni botellas, ni tarjetas, absolutamente nada, porque pues no tengo plata. Ahora sí me voy a poner a gastar en esto. No. He aprendido a jugar así nomás. Él no lo vamos a atacar, vamos a atacar al del medio apenas. Seleccionamos. Tengo un 56% probabilidad de ganar. 56, oigan. Entonces, aquí viene. Puedo tener 56% de probabilidad de ganar, pero puedo perder. Tengo que incrementar mi probabilidad acomodando mis jugadores, ¿sí me entienden? Tengo que acomodar bien mis jugadores y armar una estrategia para poder ganar.
no porque tenga 56, le doy clic acá y resultados y gano. No, a veces puedo perder, o a veces te puedo tener más nivel y perder, porque hay jugadores de que aquí que no me están sirviendo. Y se los quiero mostrar porque se los digo, porque digo que a pesar de que tengo 56 no me están sirviendo. Entonces, tú le das en, pues, en cambiar tu equipo. Y miramos este. Entonces miramos los delanteros, que son los robos, a quien están cubriendo. Ellos son buenos contra los se me olvidó el nombre. Ya les digo. Efectivos contra los defensas. Los delanteros son efectivos contra los defensas. Mira, estos son. Los delanteros son efectivos contra los centrocampistas, se llama. Centrocampistas. Entonces, si usted no ve arriba, en la parte de arriba, un centrocampista del equipo enemigo, pues no ponga un delantero. No ponga un delantero. Porque pues simplemente le van a ganar. ¿Sí me entiende? ¿Qué gana con colocar un delantero si no hay arriba centrocampista? Si no hay arriba centrocampista, no lo tiene que poner. Entonces, ¿qué pasa? Vea, yo tengo el 56%, ¿cierto? Acá, 56%, vean. Quito el delantero. ¿Cuánto me queda? 59%. Entonces ya incrementé mis probabilidades de ganar. Simplemente quitando una tarjeta y me sobra espacio para colocar otra, para incrementar más mis probabilidades de ganar. Entonces, ¿qué hago? Tengo un defensa que me cubre a dos delanteros. Tres defensas que me cubren a dos delanteros. Ellos son los defensas. Son buenos. A ver, los defensas son efectivos contra los defensas. Los delanteros. Ah, ok. Son efectivos contra los. Entonces tengo que colocar uno de. Ya les digo. Tengo que colocar un centrocampista. Dense en cuenta cómo incrementa cuando coloco un centrocampista. 61%. Me dieron 2 puntos más, pero siento que no es suficiente. Voy a sacar un defensa. Voy a meter un centrocampista. 58. No, metemos el defensa. 61. Uno tiene que probar, estar probando. Recuerden. Podemos quitar. Bueno, voy a quitar este y meter. Otra defensa, 61, y si metemos otra defensa, miren, hay que probar diferentes métodos. Si metemos otra defensa, 62%. En este momento tengo 62%. Vamos a sacar este centrocampista y meter otra defensa. Quiero probar qué tal queda el ejército así. Los jugadores. Metemos otra defensa, acá está. Quedan 64% probabilidad de ganar. 64. Entonces, sí, es verdad, tengo 64, pero tengo que atacar también la defensa. Así que esto también es de análisis. Tengo que atacar la defensa porque ellos tienen dos defensas. Y los centrocampistas son buenos contra las defensas. Así que tengo que meter por lo menos dos defensas. Por lo menos. Voy a sacar este, voy a meter mi defensa, mi centrocampista más fuerte para que me ataque, y nivel 6, mi centrocampista más fuerte, nivel 61. Prefiero atacarlo a nivel 61, pero que tenga con qué atacar a la defensa, que solo la defensa atacar a dos jugadores que son los delanteros, que serían estos dos. Las defensas van a atacar a estos dos y los centrocampistas van a atacar a las defensas. Así que pues vamos a ello, esperemos que sea así como estoy diciendo, porque así lo he jugado y gastado unas cosas de la que yo hago. No sé si funcione, no sé si me funciona ahorita, pero es pagar la tarjeta y oprimir de una vez aquí. Dense en cuenta, oprimo de una vez aquí, ta, 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 para que me bote el resultado de una y pues no dejar pensar a la máquina. Pues no sé si me funcione, pero vamos a intentarlo. Entonces lo pagamos y has ganado, gané 64. Bueno, y miremos que gané de premio. ¡Gané! ¡Qué emoción! ¡Gané!
Ay, yo pensé que me iba a hacer quedar mal. Pensé que me iba a hacer quedar mal, pero no. Pues de por sí es como les estoy diciendo, pero igualmente a veces, como les digo, pueden tener el porcentaje más alto, pero igual nos siguen ganando, así que es complicado, es demasiado complicado. Bueno, en fin, sigamos con el siguiente. Miremos qué tropas. Ay, ya casi viene GBG, hermano. Ya, aguárdese. Queda una hora. Bueno, entonces, miramos qué tropas. Yo tengo 49% probabilidad de ganar. Él tiene 2 centrocampistas, 2 defensas y 1 delantero. Así que vamos a cuadrar mi ejército. Hay que cuadrar mi ejército. Un tantico, listo. Hay que cuadrar mi ejército. Nos vamos. Y rápidamente cuadramos el ejército. Este es efectivo contra los defensas. Aquí tengo 2. Así que vamos a meter 1. Tengo 2 defensas de nivel alto, sí. Pero los defensas, ¿contra quién me están atacando? ¿Contra quién son efectivos? Contra un delantero nomás. Vamos a dar solo un defensa, el más alto, para que ataque a este delantero. Para que sean rivales con este delantero. Sacamos el otro defensa, me quedó en 47, estaba en 49. Y metemos otro delantero. Ok, el delantero no me hizo absolutamente nada, ¿o sí? Ah, sí, 47, 49. Subió los 2 mismos puntos. Y si metemos un centrocampista, 51. Entonces ya me subió 4 puntos. Entonces es bueno tener al centrocampista ahí para la defensa. Ya tengo la defensa. En este momento voy a sacar esta defensa para meter un delantero. Voy a mirar que quede, a ver si me funciona un delantero. 52%. No, entonces un centrocampista. 53%, me subió 1% más. Tengo 3 centrocampistas para 2 defensas. Tengo una defensa para un delantero. Y tengo un delantero para 2 centrocampistas. Entonces, puede que gane, así que vamos a darle que sí. Pagamos y resultado. Vamos. ¡Gané! Es en cuenta, ahí gané. Entonces ya son más puntos que suman. Ya son más puntos que suman a mis puntos y tener una mejor posición. Yo arranqué como de 280, casi 300, en el puesto 300 casi. Bueno, ya les expliqué cómo. Entonces esta la voy a hacer un poco más rápido para acelerar el video. Tengo 56%, igualmente. Veo que tengo 2 delanteros, tengo 2 centrocampistas y una defensa. Igualmente, amerita cambiarlos. Amerita cambiarlos por... Voy a sacar este de nivel 9. Me quedan 54. Oye, estaba en 56, me quita 2 puntos. Pero si meto un centrocampista, me queda en 55. Me sube un punto de más. Este está atacando a los 2 centrocampistas. Bien, bien. Siento que ahí gano. Si no gano fue porque lo hice de afán. Y resultado rápidamente. Está demorando mucho. Ay, me estresa que se demore tanto. A ver, se quedó pensando. No sé por qué de pronto hice una jugada demasiado rápida, demasiado buena que... Perdón. Hice una jugada demasiado buena que ni siquiera la máquina lo pudo detectar. Vamos a refrescar esto. Esto a veces suele pasar. Yo sé que ustedes me van a entender, porque a ustedes también les pasa. Bien sea en pelea o... Bueno, como se me había quedado el juego, yo creo que a ustedes también les pasa. Pues me tocó reiniciar de nuevo. Y ahora sí, vamos otra vez al última boleta para jugar la Gran Copa o el torneo. Bueno, vamos a jugar partida. Estoy en la Liga de Plata. Bien. Entonces, va el 41. Seleccionamos a Fuenten. Tengo una probabilidad de 56% de ganar. Miramos si podemos cambiar algo en el ejército. Creo que ya lo había cambiado. Esta delantero tengo para atacar a 2 centrocampistas. Esta defensa para 2 delanteros. Y este centrocampista para una defensa. Tengo un 56% de ganar, así que puede que gane. Sí, puede que gane. Y ya. Quiero mirar si de pronto... ¿Cuánto? Si quito este, ¿cuánto me quitan? Sí, me quitan solo 1. Pero si meto
un delantero, me dan 58%. Entonces ahí lo mejoré. ¿Por qué? Porque tengo dos delanteros, ya tengo más posibilidad de meter el gol, porque pues los delanteros es para que metan el gol. Entonces en este momento lo voy a dejar así, pero no tengo, ¿saben qué no tengo? Para que me ataquen a los centrocampistas, a los delanteros, no sé si en esta gane, pero le vamos a intentar así. Si no es porque lo cuadré mal, en verdad, pero yo sé que puedo ganar. Vamos. ¡Oh, has ganado! Sí. Entonces, bueno, hasta aquí dejo el video. No olviden suscribirse, me ayudan mucho. Llevamos 2 semanas, ya somos 114 personas. Así que espero me colaboren y se suscriban, denle like. Y comenten si quieren comentar de qué mundo son y qué tipo de video quiere que les suba sobre el juego. Recuerden que voy a subir el evento de verano. Ya tengo el video hecho, solo me falta subirlo para mostrarle todos los premios que van a dar en el evento de verano. Y así no inviertas mal tus doblones o esperes un premio bueno que nunca va a llegar. Así que no olviden suscribirse y activar esa pinche campana. Un saludo y chao.